Hola, muy buenas tardes amigos de GSTV. Como ya saben, comenzamos el turno vespertino en el programa de nuestros alumnos. El día de hoy me encuentro con la escuela secundaria Tinca número 58. Y bueno, como ven, es la Tinca número 58. Y bueno, les voy a presentar a los alumnos, a la alumna y a la profesora que nos acompañan el día de hoy. Así que, bueno, comenzamos. ¿Tu nombre es? Juan. Juan. Bueno, mi nombre es Marisa. Marisa. El mío es Guillermo. ¿Y la profesora? Tania. Tania, cuéntenos, ¿de qué nos vienen a hablar el día de hoy? Preparamos un tema acerca de la abstracción, okay, que nos lo van a presentar los alumnos. Ok, a ver, bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es la abstracción? Bueno, todo esto inició en 1910 con el autor que se llama, pintor más bien, se llama Kandinsky, con sus figuras geométricas llamativas. La abstracción, en vez de ser un dibujo, son como sentimientos o emociones que se transmiten en estos dibujos. Ok. También existen dos tipos de abstracción. Está la lírica y la geométrica. La lírica se trata más bien de los sentimientos, colores, ideas y todo lo que tú tengas, entre otros, etcétera, ¿no? Y la geométrica, que como su nombre dice, son componentes geométricos que hacen una figura. Okay. Me comentaban que bueno, la abstracción no tiene ni formas ni figuras. ¿Podemos hacer un dibujo en cualquier, de cualquier forma, y se puede manejar como abstracto entonces? Mientras el dibujo dé el mensaje de acerca de alguna emoción, refleje los sentimientos o nos haga sentir algo, sí, se podría decir que es abstracción. Ok, veo que traen algunos trabajos que bueno que han realizado ahí en clase. ¿Nos los podrías mostrar a la cámara para que igualmente nos mencionen y nos platiquen sobre estos dibujos que traen? A ver, por allá comenzamos, ¿por aquel lado? ¿Por acá? Sí. Pues yo traigo este dibujo que a simple vista refleja el sentimiento de amor. Bueno, yo traigo este. Este es uno de los que más me ha gustado, pues refleja algo sobre el mar, algo que a mí me gustaría conocer, y básicamente podría ser que no tenga a simple vista la forma, o tal vez sí, pero es de lo que yo sentí en el momento de hacerlo. Ok. Pues yo tengo este, que es un corazón. Para mí expresa mucho porque es un corazón que es real, es verdadero. Entonces para mí representa el verdadero amor. Lo negro, la soledad que a veces te hace sentir. Lo rosa cuando es bonito. Ok, la abstracción te caracteriza por algo específico. Veo que, yo he visto algunas imágenes abstractas que son muy coloridas. ¿Se identifican por eso? Más bien lo abstracto. Si son coloridas, es los sentimientos de la persona. Es algo así como la psicología del color. Porque muchas veces nuestros colores, y en el arte abstracto, se manejan nuestros sentimientos y cómo nosotros estamos precisos en nuestra psicología, en lo que sentimos, como ya lo había dicho. Porque hay varias que están muy luminosas, por decirse, colores muy cálidos, que muchas veces reflejan nuestra alegría que nosotros tenemos. O colores que son muy secos, pálidos, que es como nosotros estamos por dentro, por decirse. Es una manera de expresarnos, pero sin tener algo claro. O sea, sí tenemos en claro el sentimiento, pero no como es. Ok. ¿Qué más nos pueden comentar sobre el arte abstracta? El arte abstracto igual se caracteriza porque tiene figuras geométricas. Ajá. Bueno, en este caso yo hice este. Es geométrico, pero no se tiene simplemente, como a simple vista más bien, la forma, sino el sentimiento. Porque, como ya lo había mencionado, este tiene colores que son un poco pálidos y todo eso, y es igual el momento en que lo haces y cómo te sientes. Ok. Por ejemplo, bueno, en el siguiente, tu compañero, ¿podrías mostrarlo a la cámara? ¿Qué es? Para mí, como pueden ver, son colores llamativos y es la alegría que a veces tienen las mujeres, o su belleza que tienen. La alegría, lo que hacen, lo que te hace sentir una mujer, ¿no? Para mí eso es lo que representa. Ok, bueno, entonces, por ejemplo, lo que nos quieren dar a entender es, si yo dibujo un árbol, con diferentes colores,
y yo ahí estoy plasmando lo que yo quiero sentir, eso se puede manejar como una arte abstracta. ¿Soy en lo correcto? Bueno, más bien no es que dibujes el árbol como se ve en la realidad, sino que uno le saque características o cualidades que te da el árbol, los colores, el sentimiento que te puede provocar. Y en cuestión al sentimiento, hay colores que a uno en particular le pueden llamar mucho la atención y decir, para mí el rojo es felicidad, y hay muchos que para ellos el rojo es el odio o la envidia y otros sentimientos. Entonces, lo más importante a la hora de hacer un arte abstracto es querer representar un sentimiento, no importando el color, simplemente que cuando alguien más lo vea, sienta algo, aunque no sea el mismo sentimiento de donde uno se basó, ¿no? Okay. ¿Qué podemos, qué otras características podemos encontrar en esta arte abstracta, aparte de las que ya nos mencionaron? Pues fundamentalmente, yo siento que es un arte donde no es que tengas que dibujar bien, porque puedes hacer manchones, borrones, como Polo, que hacía sus exposiciones de pinturas, donde hacía manchones, bailaban, y por medio de ese movimiento iba pintando las telas y iba creando arte abstracto, que eran solamente manchones, pero vaya, dependiendo la música, dependiendo el movimiento, era el resultado de la obra. Entonces, realmente el arte abstracto para mí se me hace que es algo que lo pueden hacer cualquiera. Simplemente necesitan querer representar una emoción o querer decirle al mundo algo para que las demás personas lo puedan visualizar, ¿no? Okay, y yo puedan entender o tener ese sentimiento a través de esa imagen. ¿Qué más podemos encontrar en la materia de artes? ¿En base a qué? Bueno, ¿qué es lo que los alumnos les piden con ustedes como profesores? ¿Qué les llama más la atención cuando entran a su clase? Pues que pueden ser creativos. En mi clase específicamente yo no les digo qué pintar o les pongo un modelo, no es así, simplemente les pongo unas características que tienen que seguir para crear sus dibujos, y en base a eso ellos representan sus gustos, sus preferencias, se conocen a sí mismos, porque hay muchos niños que llegan y dicen, no, pues es que a mí no me gusta el arte y no veo cuál es el significado o la relevancia de su materia para que yo la lleve, o pues simplemente no lo quiero hacer, ¿no? Entonces ya cuando yo les digo, pueden utilizar la técnica que quieran, gis pastel, acuarelas, colores, como dejarlos que sean libres para que puedan expresarse, porque el problema que ahora existe es que la gente deja de dibujar porque dice, es que dibujas mal, te empiezas a comparar, y yo en vez de compararlos yo veo su nivel que van avanzando. Hay un avance en ellos, desde el quererlo hacer, desde el querer aprender una técnica nueva, hasta el hacer una lámina o un dibujo que ni siquiera se esperaban que ellos pudieran crear. Exactamente. ¿Ellos son alumnos de qué grado son? De tercero. Bueno, chicos, ya casi van de salida. ¿Ustedes recuerdan cuando ustedes entraron en primer año a la clase de artes, cómo fue su primer dibujo? Sí. ¿Y qué fue lo que dibujaste? Me acuerdo mucho de ese dibujo porque me gustó. Yo al principio, como dice la profesora, no pensé poder dibujar algo así. Un caballo muy realista, blanco y negro, con decoloración del grafito del lápiz. Y la verdad es que me gustó mucho porque no me lo esperaba poder hacer eso. Y ahora que ya estás en tercero, ¿has notado la evolución en tus dibujos? Sí, antes solo lo podía ver y dibujarlo. Ahora puede salir de mi imaginación y hacerlo. Ok, a ver, tu compañera, ¿recuerdas tu primer dibujo? Bueno, el primer exacto no, pero sí hubo uno que me gustó mucho. Era un tipo puma y había sido de puras rayas y circulitos y todo eso, ¿no? Me había gustado mucho y bueno, a mi parecer, bueno, había sido como este elefante. Bueno, intento algo así. Este lo había hecho cuando iba en segundo. Este lo había hecho porque a mí me había gustado mucho la técnica que la maestra nos había enseñado. Este elefante, al igual que el puma, me habían gustado demasiado. Y ahora que voy en tercero y con lo que nos ha enseñado la maestra,
siento que sí he aprendido varias cosas y ya no dibujo igual, porque antes solo veía el dibujo y ahora lo observo, porque es muy diferente ver y observar algo. Exactamente. ¿Por allá? Pues mi primer dibujo fue, recuerdo que fue una silla y utilicé lo abstracto porque le agregué figuras geométricas. Y pues yo antes tenía como que la idea de dibujar, pero no perfeccionada. Y con la maestra pues ya perfeccionado bastante. Okay, ¿qué otras técnicas han aprendido en la materia, aparte de esta? Pues yo tengo este dibujo que más que abstracto también es figurativo. Okay. La figuración es pintar la cosa más realista, como por ejemplo la silla que decía. Este dibujo también me gustó mucho porque para mí son los caminos que tienes en la vida, el camino bueno, el camino malo. Y lo tomas a veces a espaldas porque no sabes si está bien o mal. Exactamente. Profesora, ¿cuál es, los alumnos cuando llegan y tienen el miedo de poder hacer su primer dibujo y no les quede bien, ¿cómo le hace usted para que se motiven y puedan aprender día con día en su materia? Bueno, primero que nada les digo que si supieran no estarían ahí sentados. Exactamente. Entonces, la vida es eso, cometer errores, y si no lo intentan, ¿cuándo van a dibujar bien? Ok, y usted cuando inició en esto, bueno, de las artes, ¿cómo uh-huh. fue? ¿También tenía ese miedo de poder, de cometer el error en su dibujo? Pues, cuando yo iba a la primaria siempre tuve artes, entonces como que ahí vi que tenía una facilidad porque todo el mundo me decía, hazme el dibujo, hazme esto, y ya en la secundaria igual, y manejaba varias técnicas solo y todo eso. Entonces ya cuando iba hacia la universidad dije, ay, pues voy a hacer algo que de verdad me guste, y las artes es lo único que me gustan más que todo. Entonces, cuando ya se me presentó la oportunidad, yo dije, eso es lo que me gusta, no importa que te equivoques. O sea, no hay errores, y además siempre que uno tiene un error en un dibujo siempre se puede controlar o si no mejorar. Entonces de los errores aprende uno. ¿Y ustedes chicos, alguno de ustedes quisiera posteriormente estudiar alguna carrera sobre esto? Sí, la música. ¿La música? Ok, ¿qué otro? ¿O alguno de ustedes algo relacionado con el dibujo o algún otro arte? Bueno, para mí sí, porque es una manera de expresarte y sí, me gustaría mucho aprender y estudiarlo muy bien. Bueno, mejor de... y aprender, ¿cómo se dice, no? Disculpe. Aprenderlo mucho mejor y saberlo hacer, pero más conforme lo que yo siento y no conforme lo que ven. Porque, bueno, muchas veces tenemos miedo a dibujar debido a que nos enfrentamos a muchas críticas de oh no, esa silla te salió mal o algo así, y por eso muchas veces dejamos de hacer algo que a nosotros nos gusta. Ok. Bueno, pues esto fue algo de lo que realizan en la técnica número 58. Estándar, mira, saber 90. Esto es algo de lo que realizan en la técnica número 58. Bueno, esto fue algo de lo que realizan en la técnica número 58 en la materia de artes. Y bueno, antes de podernos despedir de este programa, quisiera que ustedes chicos mandaran algún saludo, ya sea algún compañero, algún profesor o algún familiar. Así que bueno, vamos a empezar ahora de este lado. Así que comenzamos. ¿Algún saludo que quieras enviar? Sí, para mi papá, mi mamá, que son personas que me han ayudado mucho para esto que me gusta, que es el arte, porque es representar mis sentimientos. Ok, ¿por allá? Bueno, yo le quisiera mandar un saludo a mi papá, a mi mamá y a mi hermana, que ellos me apoyan mucho, a la maestra que está aquí y al director de la escuela que hizo esto posible que nosotros viniéramos acá. Ok. Pues yo igual le quisiera mandar un saludo a mi papá y a mi mamá y al director igual por hacer esto posible, de venir aquí a decirles lo que sabemos, lo que hemos aprendido. Ok, profesora, ¿algún saludo? A mi familia. Y gracias por el apoyo de traer a nuestros alumnos a platicar acerca de lo que hacemos en la 58. Ok, bueno, pues como saben, esto fue el programa de nuestros alumnos y nuevamente vamos a mencionar que estuvimos con la Escuela Secundaria Técnica número 58. Y bueno, yo también quisiera mandar un saludo antes de despedirme al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Escuela Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy, así que no se pierdan nuestra programación de lunes a viernes. Así que bueno, hasta la próxima.
Adiós. Adiós. Gracias.